Vamos a mirar cómo la UAM ha pensado este curso de desarrollo sostenible dentro de su área curricular. Para eso, entonces, vamos a mirar el mapa conceptual. Entendemos, como les decía, que el desarrollo sostenible consiste en la explotación de recursos naturales que se analiza a partir de qué. Primero, que el estudiante de la UAM, el estudiante que se está formando en áreas administrativas, entienda tres conceptos fundamentales. El primero, ¿qué entendemos por desarrollo? ¿Qué vamos a entender por sostenibilidad? Y finalmente, por sustentabilidad. Generalmente, cuando se busca en los textos de la Real Academia de la Lengua sobre sostenibilidad y sustentabilidad, pensamos, o bueno, lo que define la Real Academia de la Lengua es que son términos sinónimos. Sin embargo, dentro del contenido metodológico y dentro del contenido inclusive legislativo y político que se ha hecho, estos dos términos son diferentes. Por desarrollo, como les decía, entendemos el avance industrial que se tiene dentro de los modelos económicos. Por sostenible, vamos a entender la explotación de recursos económicos dentro de un marco de un modelo capitalista. Sin embargo, la teoría de sustentabilidad, que es esta que vamos a tratar con mayor fuerza durante este curso, en este bloque que vamos a compartir, lo que nos va a decir es que, primero, la sustentabilidad no es un término que provenga de Europa. Normalmente, los términos de desarrollo, de sostenibilidad, son términos de Occidente, términos que utilizan en Europa, que utilizan en Estados Unidos, que utilizan las grandes potencias para referirse a lo que ellos son y a lo que no son el resto. ¿Sí? Entonces, cuando decimos desarrollo, inclusive, estos términos han marcado lo que son los países desarrollados, es decir, los que tienen riqueza, y los países subdesarrollados o los países pobres. Entonces, siempre nos han dicho que nosotros los latinoamericanos somos personas, que somos países subdesarrollados, que somos países pobres, ¿no es cierto? Y que ellos son los países desarrollados, los que tienen la industria, el conocimiento, las investigaciones científicas. En términos de sustentabilidad, rompe con esos dos esquemas de desarrollo y sostenibilidad, y lo que va a proponer, por el contrario, es que la sustentabilidad es un término propio de Latinoamérica, en donde no solamente tenemos que preservar los recursos naturales y tenemos que conservar el modelo económico, sino lo que va a decir la teoría de la sustentabilidad es que también tenemos que pensar en la formación de trabajos dignos, ¿no es cierto?, superación de la pobreza extrema y mejoras en las condiciones de vida para las personas con menos ingresos. Por eso es tan importante empezar a hablar de estos tres términos, porque a pesar de que desde la parte lingüística puedan ser iguales, resulta que dentro de sus contenidos metodológicos y teóricos son completamente distintos. Bueno, vamos a mirar la segunda parte de este mapa conceptual que hemos propuesto para hablar sobre el desarrollo sostenible desde la UAM. Vamos a mirar los conflictos socioambientales que se han generado a partir de la explotación irresponsable de recursos, ¿sí? Y de la explotación que se ha desarrollado en el marco de modelos completamente liberales. Y en esa medida vamos a mirar esta parte que es el crecimiento poblacional, cómo desde los años 70 hasta la actualidad se ha venido duplicando inclusive la natalidad y el crecimiento poblacional en el mundo. Sin embargo, de la mano de este crecimiento poblacional o demográfico, se ha venido dando que los recursos naturales se han hecho cada vez más escasos y se está dando una tendencia mundial sobre concentración de la tierra. Esto hace que muy pocas personas con mucho dinero tengan la mayoría de la tierra, mientras que muchas personas dentro de la tierra, generalmente los más pobres, tengan muy poca tierra y eso genere conflictos, ¿no es cierto? Porque cuando se empiezan a reducir los recursos, cuando la gente tiene menos ingresos, cuando la gente tiene menos acceso a la tierra o a la producción,
lo que se genera es mayor violencia porque se genera inconformidad. Entonces vamos a mirar cómo se están generando estas disputas a través de los recursos naturales en muchos lugares. Vamos a ver puntualmente tres casos, uno de Asia, uno en África y otro en Latinoamérica. Y finalmente, cómo esa reducción de los recursos naturales, ese crecimiento demográfico, pues se va a terminar dando en conflictos ambientales, socioambientales, que generan conflictos internos, guerras mundiales, o que genera invasiones entre los países por la obtención de recursos naturales. Luego de ver, estas van a ser como las dos, podríamos decir, las dos unidades en donde vamos a trabajar estos temas de manera teórica. Pero en la tercera vamos a empezar a hacer una aplicación un poco más práctica sobre los recursos, sobre el desarrollo sostenible. Y en esa medida, entonces, vamos a evaluar la sostenibilidad en varios aspectos. Primero, a nivel mundial. ¿Qué es lo que se está planteando o cuál es la discusión mundial en estos momentos alrededor del desarrollo sostenible y alrededor de la explotación de recursos naturales? Y eso lo vamos a ver mirando algunos protocolos o cumbres ambientales que se han venido haciendo, el protocolo de Kioto, el protocolo de París, y cómo esas alianzas que hacen los países a nivel mundial se viene ejecutando a través de convenios que se firman dentro de los países y cómo eso se aplica en normas locales. Y para eso, entonces, vamos a mirar en la segunda parte, en el desarrollo sostenible, cómo se aplica específicamente para Colombia y cómo se aplica en tres aspectos. En la sostenibilidad desde la biodiversidad, o sea, cómo se guardan los bosques, cómo se guardan las áreas protegidas, cómo se debe manejar la regulación alrededor de estos temas. Lo segundo que vamos a mirar es cómo se logra que se pueda generar desde las empresas, desde las comunidades, desde los grupos económicos, desde el mismo gobierno, sostenibilidad ambiental y cómo se debe evaluar eso en casos puntuales. Entonces vamos a mirar un ejemplo de cada uno de las anteriores ítems que les acabo de mencionar. Desde el gobierno, desde las comunidades, desde las empresas, cómo se debe evaluar esa sostenibilidad. Y finalmente, cómo podemos pensarnos un modelo más allá de la sostenibilidad, desde la sustentabilidad, ¿a partir de qué? De los recursos ambientales que tenemos, pues porque son la base del contenido pues de lo que genera realmente la producción y la riqueza en el país. Vamos a mirar entonces ahora el aula virtual, cómo va a estar dividido. En la primera pestaña ustedes van a encontrar la información básica alrededor del curso, es cuántos créditos académicos va a tener, quiénes vamos a ser los profesores titulares, profesores suplentes, el mapa conceptual. Encontrará también el módulo y encontrará la hoja de vida de nosotros los profesores y una parte de información bibliográfica. Luego va a encontrar también nuestro compromiso. En la pestaña de nuestro compromiso va a conocer cuáles son los objetivos de este curso. Entonces, dentro de los objetivos de este curso se encuentra identificar las problemáticas ecológicas y ambientales, también sociodemográficas, de extracción y progreso, a través de las formas en las cuales se podría, ¿no es cierto?, mitigar estos impactos. Y, pues, obviamente, desde la implementación de prácticas éticas y con desarrollo sostenible. Luego vamos a mirar también en esta segunda pestaña se puede encontrar el foro de novedades, en la cual tendremos comunicación, va a tener una actividad de indagación y finalmente usted va a encontrar el contrato didáctico. Aparece el plan de tutorías, donde usted podrá identificar cuáles son los temas que vamos a trabajar en cada tutoría y cómo lo vamos a
cómo lo vamos a trabajar dentro de la clase, dentro del espacio de encuentro que tenemos ya más personalmente. Encontramos la pestaña de plan de evaluación, entonces van a haber actividades diagnósticas, como ya les decía anteriormente, actividades temáticas. En otras actividades ustedes van a tener que empezar a presentar resultados, como en los parciales, y en otras ustedes van a tener que hacer transferencia o un espacio más, unas actividades mucho más procesuales donde van a ir explicando poco a poco cómo entendieron ustedes los conceptos teóricos de la asignatura. Habrán tres pestañas básicas, que es una, como ya les explicaba, desde el mapa conceptual, donde encontrarán las teorías y conceptos básicos del desarrollo sostenible. En la segunda, donde encontrarán la unidad de conflictos socioambientales. Y finalmente, una unidad de evaluación de la sostenibilidad. Entonces, espero que esta asignatura de desarrollo sostenible sea muy fructífera para ustedes, genere bastante sensibilidad, no solamente social, sino también desde la responsabilidad empresarial. Y finalmente, espero que este no sea una asignatura que pase solamente como la comprensión teórica, sino que también pueda generarse sensibilidad sobre la responsabilidad que tenemos los seres humanos en la construcción, pues, de un mundo mucho más justo e incluyente. Muchísimas gracias.